La alegría de poder entrar como cada noche en su casa para disfrutar de este último tramo del día. En esta noche vamos a tener un tiempo de música. Un grupo de cristianos se ha juntado aquí en Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, de todos los grupos, de todas las iglesias, para formar un conjunto musical que se llama Shekinah, que está haciendo una tarea maravillosa en los lugares que va. Ahora, es imposible que los tengamos a todos juntos en nuestro estudio. Así que han elegido, yo no sé si a los mejores, a los peores, si venir al programa nuestro ha sido un premio o un castigo. Lo cierto es que están aquí, son como 12, ¿no? Y el director. Así que vamos a disfrutar de buena música. El otro día cuando estuvimos al sacerdote católico cantando rock, algunos me decían, pastor, ¿cuándo van a tocar himnos? Hoy vamos a tocar himnos. Llame a todos los que le gustan los himnos, llámelos ahora y dígale, al fin estos se han redimido, han vuelto a la fe y tocan himnos que son los himnos que nos gustan a todos. Así que vamos a empezar con un tema musical que después yo voy a comentar cuál es y quiénes son los compositores. Y Eric Luch es el director y empezamos nuestro programa de esta manera. ¿Eso es todo? Una estrofa sola. Dice. ¿Una estrofa sola? Entonces van a tocar como 25 himnos. Ah, en español es difícil traducir porque no se puede cantar. Es una composición americana de Bill y Gloria Gaither, más o menos de la década del 70. Se hizo muy conocida esta canción en la década del 80. Lo hermoso de esta canción es un recitado que hace la compositora Gloria Gaither justo cuando ellos terminaron de tocar, ahora se lo voy a hacer tocar otra vez. La canción es Jesús, 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 cuán hermoso es tu nombre es sin igual, el cielo y la tierra pasará, pero tu nombre va a permanecer por todos los siglos. Esa es un poco la letra de esta hermosa canción. De hecho, se paso a todos los amantes de la música, de los himnos, de esta corriente musical que desgraciadamente se está olvidando un poco. Si usted entra, no ahora, ahora está mirando el programa, no se vaya, pero si usted googlea en el YouTube, a ver, no, dije bien eso, YouTubea será, ¿cómo se hace? Te metes en el YouTube y hay un renglón allí, podés poner Gloria Gaither o Bill Gaither y aparecen todos los conciertos que ellos hacen, uno mejor que otro. De todo este tipo de música y después de otros estilos. Cuando yo estoy en mi oficina trabajando, me pongo como fondo de mi trabajo alguno de estos conciertos de estos autores. Voy a presentar a Eric Lux. Eric, vení. Me encanta tenerte al lado porque me haces parecer delgado. Y chiquito. Y chiquito. ¿Qué tal, Eric? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue que se formó este grupo Shekinah?
Bueno, Shekinah Gospel Brass, gracias a Dios, tiene 7 años hoy y se funda con el sueño de dos soñadores locos o dos locos soñadores, no sabemos en qué orden ponerlo. Uno es Juan Cuatela, que hoy toca eufonio con nosotros, y mío y yo convocamos un grupo de directores y la idea fue formar una agrupación de A denominacional y de 20 iglesias distintas son los integrantes, y la idea es simplemente transmitir lo único que todos tenemos en común, porque somos de distintas denominaciones, de distintas edades, es un grupo muy heterogéneo, hay jóvenes y hay gente mayor, pero lo que tenemos en común es que aceptamos a Jesús, a este Jesús que hablábamos como Salvador. Y me decía uno de los más chiquitos de la banda de que algo así como la traducción de este himno que tocábamos recién también es algo así como algo hay en ese nombre. Algo hay en ese nombre. Algo tiene ese nombre. Algo tiene, exacto es. Jesús, Jesús. Hay algo en ese nombre atractivo, eso es. Sí, ese era el sentido, me lo comentaba mi hijo el martes pasado cuando tuvimos el último ensayo de Shekinah. Y bueno, justamente lo que tenemos en común es eso, que todos hemos aceptado a Jesús como Salvador y se lo queremos comunicar a toda la gente. Ahora, no es fácil juntar gente, músicos de distintas iglesias, porque cada uno tiene su propia actividad, o estos son todos que no van a ninguna iglesia. No, no, son todos, cada uno tiene... No son todos como vos. No son, no, no, no. Cada cual va, van todos a la iglesia y tienen sus actividades en sus iglesias, pero bueno, por eso que Shekinah va exclusivamente, hace un repertorio para, con el único fin de que sea evangelístico. A los lugares donde vamos no vamos a aniversarios, no vamos a conciertos, vamos a hacer nuestro programa porque tiene un hilo conductor en el cual podemos presentar al Señor. Claro, claro. Bueno, pero lo que estás haciendo ahora con estos himnos que nos trajiste no es lo que haces en el programa. No es lo que hacemos en el programa. Hoy, como esto es un tercio de Shekinah, no podemos poner en el repertorio o no podemos hacer acá lo que hacemos en el programa. Más adelante, Waldemar te puede contar mejor qué es todo lo que hacemos en el programa cuando una iglesia nos permite ir a hacer un festival. Tenemos algún video después para ver, video, fotos. Y también vayan poniendo en la gráfica la dirección de correo electrónico o la página de Shekinah, por si hay alguna comunidad, algún grupo de iglesias, alguna ciudad que quisiera tenerlos. ¿Han viajado al interior, a lugares distantes? Sí, el primer viaje que hicimos fue a Posadas y a Cataratas. Hicimos un pequeño concierto, ahí tuvimos el gusto de hacer en Cataratas un pequeño concierto, un pequeño festival, y ahí hicimos Cuán Grande es Él. Le cambiamos una de las estrofas dedicándosela a la creación que veíamos del Señor ahí en Cataratas. Hemos ido a Concordia, hemos ido a San Rafael y a Mendoza, hemos ido a Santiago este año. Todos los años a fin de año hacemos un viaje evangelístico y nos presentamos normalmente en 2 o 3 presentaciones. ¿Este año fueron a...? Este año fuimos a Santiago. Ah, muy bien. Bueno, ¿le fue bien? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Cuando del otro lado colabora la iglesia para que invitar gente nueva, porque lo nuestro no es un festival, no es un culto, no es una reunión, es un festival para invitar gente nueva que venga a escuchar algo distinto. Ni mejor ni peor, distinto. Bueno, este va a ser el programa, ¿eh? Vamos a escuchar buena música. Usted siempre me pide que traiga y que cantemos himnos, así que esto es lo que vamos a hacer en esta noche. Uno de los himnos que nos piden constantemente que cantemos es Cuán Grande es Él, que el director de la banda, Eric, lo acaba de mencionar. ¿Puede ser ahora, Eric? Sí, ¿cómo no? Anda preparándote. Este himno se popularizó en la década del 50, en una cruzada que el doctor Billy Graham, que dicho sea de paso, la semana pasada cumplió, bueno, hace 2 semanas, cumplió 95 años. El doctor Billy Graham, el más grande predicador del siglo XX, realizó una campaña en el año 54 que duró 3 meses en el Madison Square Garden, el viejo, no el nuevo. 3 meses, menos los lunes, todos los días
se llenaba el estadio y aunque este no era el himno lema, se convirtió en el himno lema, al punto que el director Cliff Barrow, que era el director del coro, lo tenía que hacer cantar sí o sí, porque fue el momento en que este himno salió a la luz y luego se convirtió en uno de los himnos favoritos de los cristianos en todo el mundo. ¿Cuán grande es él? Hermoso, hermoso. A mí la segunda estrofa es la que más me gusta, o la tercera mejor. La tercera, cuando recuerdo del amor divino, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Es una de las estrofas que difícilmente puedo cantar sin emocionarme, que expresa lo que sentimos al pensar que Jesús se tomó el trabajo de venir a sufrir por nosotros, a morir por nosotros, para poder darnos vida. Vamos a charlar ahora con el otro directivo, presentador, me dicen, Waldemar García. ¿Qué tal, Waldemar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Antes que nada, bien, muy bien. Muchas gracias en nombre del director y de todos los músicos por esta invitación. Estamos muy agradecidos y muy contentos de poder compartir este programa. Yo decía que todos tienen pelo menos vos. Sí, ¿cuál es, cuál es el secreto? Saber uno, ¿no? Yo creo que es por ADN. ¿Qué es lo que hace Shekinah cuando va a hacer estas presentaciones? Nosotros hacemos un concierto o un show, yo lo llamaría más que nada show, porque como es para la gente que no es cristiana, que no es creyente, que nunca recibió a Jesús como Salvador, porque ese es el fin, yo lo llamaría un show. Entonces empezamos con una música que es distintiva o es llamativa o digamos que es la base de Shekinah, en donde nosotros ponemos nuestra identidad, ¿sí? De Shekinah, en donde puede ser que digamos Jesús brilla o hagamos su alabanza gloriosa, pero después a lo largo de todo el show hacemos un viaje imaginario de películas, donde tocamos músicas de películas, músicas de diferentes lugares. Se toma un show divertido para la gente. Voy a bajar el instrumento para que no se me caiga.
se torna un show divertido para la gente, en donde nosotros nos reímos, la gente participa, hacemos participar a la gente, la pasamos bien, y al final de todo damos el mensaje de salvación, en donde lo planteamos de una manera básica y sencilla con cuatro verdades bíblicas, y después hacemos una invitación para el que quiera y necesita aceptar a Jesús como Salvador. Uh-huh. Eso es básicamente lo que hacemos en cada... Lo que pasa es que acá necesitamos una fuerte colaboración de la iglesia donde nos invita, porque esto, sin gente nueva, no sirve de nada. ¿Sí? Por eso Eric hacía hincapié en que en Santiago no fue bien porque la iglesia hizo bien el trabajo, ¿no es cierto? Básicamente es eso lo que hacemos con Shekinah. ¿De dónde sos vos, Valdemar? De acá, de Buenos Aires. El nombre es muy brasilero. Ah, sí, sí. O uruguayo también. No, uruguayo. Uruguayo y brasilero, de los dos lados, sí. Pero soy argentino, como el mate nomás. Como el mate, mirá, bueno, se agrandó Chacarita. ¿Qué instrumento tocas, Valdemar? Este se llama Jenis, o más conocido primer como, plano. Como tenor. ¿Sí? A ver, levántalo bien, levántalo bien. A ver, ahí se ve bien. Tenor. Tenor, sí. Está en una clave que se llama mi bemol. Mi bemol. Está en mi bemol. Instrumentos están en si bemol, este está en mi bemol. Mi bemol. ¿Se ve ahí? El nombre es tenor. Tenor, tenor. Más conocido como fliscorno tenor. Ahora, a la derecha tuya hay un también igual, el mismo que el mío. El mismo. Sí. Ah, se juntan por, claro, por afinidad. Segundo, ajá. Está la y después, cometa. A ver, mostremos la que. Bueno, esto es lo más común, ¿no? No más común, lo más conocido, que es la trompeta. ¿Esa es una trompeta? Es una corneta. Corneta, más cortita. Exacto. Es un poco más dulce, más melodioso. Ese. Sí, sí. Es de oro esa. Marsalis te regaló, ¿no? ¿La tuya cuál es? Esto es un cornetín que se llama así comúnmente. Pero es un soprano en mi bemol también. Soprano en mi bemol. Ajá. A ver, seguimos por allí. Sí, otro cornetín. Una línea de cornetas. No, corneta. Ajá. ¿El tuyo? La misma. Toda la familia. ¿El tuyo? Corneta en si bemol. Solo vos es mi bemol. Digo, como para llevar la contra nomás. Sí. En general, los instrumentos de viento son en bemol, lo que hace complicado tocar con guitarristas aficionados. Porque los instrumentos de guitarra en general son por el lado de los sostenidos, la mayor, mi mayor. Entonces, es difícil. Yo aprendí a tocar el acordeón para poder acompañar a instrumentos de viento. Un saxofón que tocaba en mi bemol y una trompeta que tocaba en si bemol. Por eso soy muy bueno en los bemoles cuando toco el piano y hago agua con los sostenidos. Esa es la verdad. Pero con este piano soy capaz de tocar en cualquier tono. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Después vamos a seguir por este lado porque... Vienen los grandotes ahí, los pesados, pesos pesados. Ah, se le veía en la cara que son acá las sanas pesadas. ¿Con qué seguimos, Eric? ¿O tu fidelidad? ¿O tu fidelidad? ¿Querés que toque yo con ustedes? Dale. Bueno, voy a ir a tocar. A ver, poné alguna cosa que no me miren a mí ahora. Voy a ir al piano, poné otra cosa ahí. Ahí bien, ahí estoy llegando, eso es. En mi bemol, ¿no? Yo te sigo a vos. Thank you.
qué difícil, yo no me escuchaba. Es difícil tocar así, ¿eh? A ver, lo voy a tocar solo. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos con los instrumentos de este lado, acá. Valdemar. Ese sí que es pesado, ¿eh? No, el más grandote de todos. ¿Cómo se llama este? La tuba. La tuba. En mi bemol. Mi bemol. ¿Dónde aprendiste a tocarlo? En la iglesia. En la iglesia, mira vos. No en el ejército. Ese. Se llama Eufonio. 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 Si bemol. Muy bien. Eufonio. Tres eufonios. Muy bien. Y en el caso tuyo, trombón a vara. Trombón a vara. Alguna vez intenté tocar el trombón a vara. No, no es que quedé en el camino, pero resulta que, como yo era el que acompañaba en el piano con el acordeón, los que tocaban solos me necesitaban más en el acordeón para rellenar más que con el trombón a vara, así que lo dejé a un costado y nunca. El mundo se salvó de tener un mal, un mal trombonista. Vamos a hacer otro tema ahora, ¿eh? Yo sin tocarlo. Sin estar yo aquí presente. ¿Cuál va a ser, Eric? Padre Nuestro. Uy, Padre Nuestro. No es otra cosa que la oración. Sí, la oración que enseñó el Señor. Que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Es una maravilla escucharla por un solista. Pero tengo una experiencia, yo creo que alguna vez la conté aquí. Hace 3 años tuve que ir a Seúl, Corea, a una conferencia de la Sociedad Bíblica Unida. Y el domingo a la mañana pude asistir a una reunión en la iglesia más grande del mundo, la iglesia del pastor Paul Jong-Gi Cho. Así que me llevaron, me vinieron a buscar, me llevaron, me hubiera perdido. Yo ya había estado allí en el año 89, pero ahora, nunca había estado en una reunión. Bueno, imagínense 25.000 personas saliendo y otras 25.000 personas entrando. Una multitud. La música, el coro, la orquesta, espectacular. Las pantallas HD detrás, una categoría técnica espectacular. Lo que más me emocionó es que hicieron el Padre Nuestro, pero lo cantó la congregación. Y siempre lo había escuchado por solistas, pero nunca una congregación, 25.000 personas, y cuando llega, porque tú, yo, mira, se me pone la piel de gallina ahora de la emoción de cantar ese himno, el Padre Nuestro, ya no como un solista, sino como un himno congregacional. Así que el Padre Nuestro es ahora, ¿eh?
canción de El Padre Nuestro. El día lunes fue el día de la libertad religiosa. Luego voy a leer algo acerca de esto. Pero en nuestro país se está viviendo una situación de injusticia, de persecución, y particularmente la está viviendo una iglesia bautista en la ciudad de Río Tercero. El secretario ejecutivo de la Convención Bautista es el doctor Jorge Ferrari y está en línea. Jorge, ¿me estás escuchando? A ver si puedo escucharlo y que él me escuche. Jorge, ¿me estás escuchando? Parece que no. La libertad religiosa es algo que está siendo en este momento puesta en duda, ¿eh? Y estamos viviendo situaciones muy extrañas, la quema de una iglesia católica, la violación y quema de dos iglesias metodistas, y la gente se pregunta quiénes son, por qué lo hacen, y uno de las cosas que más nos está molestando es esto que está sucediendo en Río Tercero. Jorge, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo sé que el 25 estuvieron ustedes visitando la ciudad de Río Tercero. Contanos qué pasó allí. Bueno, hoy a la mañana, alrededor del mediodía, pudimos en la plaza principal de la ciudad de Río Tercero celebrar o conmemorar o recordar de alguna manera el Día de la Libertad Religiosa. Y elegimos la ciudad de Río Tercero porque queríamos celebrar esto, recordar este tiempo, pero al mismo tiempo apoyar y solidarizarnos con una comunidad de fe aquí en Río Tercero, que es la Iglesia Bautista Pueblo Grande, que de una manera sistemática está atravesando una situación que a nosotros nos llama mucho la atención en el marco de político democrático como el que vive nuestro país, ¿no? Desde hace 30 años. Uh-huh. Y bueno, tuvimos un encuentro realmente muy, muy enriquecedor y también muy, muy emotivo, donde pudimos plantear nuestro repudio a algunos acontecimientos que se han ido sucediendo aquí en la ciudad y en contra de la congregación y de su pastor. Vinieron hermanos de diferentes partes del país, y pudimos celebrar en ese momento. Bueno, la lluvia paró, tuvimos una hora sin lluvia, y luego de entonar el himno nacional y de recordar el preámbulo de nuestra Constitución, pudimos hacer nuestra presentación, donde hablamos acerca de este maltrato que la Iglesia está recibiendo de parte de las autoridades de aquí, de la ciudad de Río Tercero. Ahora, Jorge, las autoridades justifican su accionar en una ley provincial. Hay una ley que se aprobó hace ya casi un par de años, que es la ley 9891, que es una ley de manipulación, que se llama de manipulación psicológica, pero que la denominación más usual es una ley de antisectas, que en uno de sus artículos, que para nosotros es el más serio y objetable, es que cualquier persona que pueda demostrar gran devoción hacia una persona o cosa, puede y que cambie su manera de vivir, de tomar decisiones, de pensar, puede ser incluida dentro de esta ley como que se la ha manipulado psicológicamente. Uh-huh. Es una ley que tiene vigencia nada más que en la provincia de Córdoba, y que a todas luces, y por aquellos que conocen este tema y que la han analizado, es una ley anticonstitucional
y que viola también abiertamente el Pacto de San José de Costa Rica, la parte de los derechos humanos, que el Pacto de San José de Costa Rica ha sido aceptado también por la Argentina, o firmado claro. por la Argentina, y tiene rango constitucional, ¿no? Claro, claro. Jorge, ¿tuvieron oportunidad de hablar con alguna autoridad de sí. Río Tercero? Cuando terminábamos el acto, alrededor de la 1:00 p.m, se acercó el comisario de turno de este día en la ciudad y nos indicó y nos invitó a concurrir a la fiscalía, donde el fiscal que interviene en el caso nos iba a recibir y iba a plantearnos cómo él está llevando adelante esta investigación. La investigación tiene que ver con una serie de allanamientos sobre el templo y sobre las propiedades de algunos hermanos de la congregación, y donde se imputa al pastor de privación ilegítima de libertad, ejercicio ilegal de la medicina, trabajo esclavo, bueno, todas cosas que son absolutamente infundadas, son difamaciones, maltrato y una persecución que en mi experiencia y seguramente también en la tuya nunca habíamos observado. Ahora, ¿quién tuvimos inició? Una buena charla con el fiscal, bueno, donde expusimos nuestra idea y nuestro apoyo absolutamente incondicional para con la congregación y el pastor. ¿Quién fogonea este ataque, Jorge? Bueno, nosotros entendemos que se han dado una serie de situaciones. Río Tercero es una ciudad muy linda en su conformación, pero muy compleja también en algunos aspectos que ocurren dentro de la sociedad. Vos recordarás que en algún momento la fábrica militar de Río Tercero sufrió una voladura donde varias personas fallecieron y que nunca se supo exactamente qué es lo que ocurrió. Sí. Pero bueno, todo lo que uno encuentra en los antecedentes y en los juicios que se fueron siguiendo, desarrollando las investigaciones, algo tenía que ver con otro proceso que era el de armas que se habían... Sí, el tráfico de armas a Ecuador. Claro, el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia en su tiempo. Sí. Es una ciudad bastante conflictiva en ese sentido y donde el tema de la prostitución y de la droga es un campo muy, muy, sí. muy abierto, muy sensible, y donde la Iglesia está precisamente apoyando, conteniendo y... Bueno, hay personas que han conocido a Cristo como su Señor, como su Salvador, han cambiado su vida y forman parte ahora de esta comunidad de fe, trabajan, tienen su trabajo propio, pero bueno, todo esto ha llevado a que dentro de la ciudad se produzca toda una cantidad de situaciones bastante particulares. Sí. Bueno, le sucedió al apóstol Pablo cuando estuvo en Filipos, ¿te acordás? Exactamente. Este... Hoy utilizamos un texto como base, que es el de Hechos 4, 29 y 30, que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sí. Pero cierto lo que vos decís, porque así en Filipos, precisamente cuando Pablo ya un poco cansado de esta chica que la seguía, bueno, expulsa el espíritu de adivinación que tenía, y los amos que vieron que perdían su riqueza lo metieron preso, ¿no? Así que bueno, es parte de algo que se vuelve a repetir de alguna manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Jorge. No, muchísimas gracias por tu interés. Adiós. Dios te bendiga, muchas gracias. Chau, chau. Jorge Ferrari, secretario ejecutivo de la Convención Evangélica Bautista Argentina, estuvo allí en Río Tercero. Después de algún otro número musical que nos va a dar a hacer el grupo reducido de Shekinah, que nos está haciendo disfrutar en esta noche, voy a decir alguna cosita, porque no lo podemos solamente escuchar esto, algo tenemos que hacer. Y creo que todos, no evangélicos solamente, todas las personas libres, democráticas,
deben ponerse a trabajar para que esta ley sea derogada, y los impulsores de esta ley sean denunciados públicamente por discriminadores y que atentan contra la justicia y la libertad. Vamos a otro número. Número, queda feo, es un himno. Pero los himnos tienen número también, así que, ¿qué va a hacer ahora, Eric? Para momentos difíciles. Así fija tus ojos en Cristo. Uh-huh. Es lo único que nos queda a los cristianos, es fijar los ojos en el Señor. Eso es. Así que... ahí va. Acá compartiendo en la puerta abierta para Canal Luz estos hermosos himnos. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Y tiene una última frase que no me acuerdo, a la luz del glorioso Señor o algo así. Hermosa, hermosa canción. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto de la libertad religiosa? Tenemos que orar para que los que no pueden exhibir su creencia ni lo pueden manifestar públicamente, lo puedan hacer. Tenemos que orar para los que, siendo minorías religiosas, sufren agresiones que llegan hasta el exterminio físico. Tenemos que orar por los que son discriminados o ven disminuidos sus derechos civiles o políticos por razones religiosas. Tenemos que orar por los que sufren burla o escarnio a causa de su fe. Y tenemos que orar por aquellos que les está prohibida la predicación, o está prohibido en esos países el cambio de religión. La realidad es que la Argentina es un país con mucha libertad. Los otros días en una reunión me informaban de la total falta de libertad que hay en el país más cerrado al cristianismo del mundo, que es Corea del Norte. Está el ataque al cristianismo, el gobierno de Corea del Norte lo identifica como el más grande rival al comunismo, es que si lo encuentran a usted con una Biblia, no solamente lo matan a usted, matan a su abuelo, a su padre, a sus hijos y a sus nietos, es decir, eliminan todo vestigio de contaminación cristiana. Lo sorprendente es que hay muchos cristianos y que cada día son más. Me contaban que los jóvenes quieren casarse y la única condición que ponen es encontrar a una persona, una mujer cristiana, y una mujer a un hombre cristiano, pero no pueden preguntar eso. Si solamente hacen la pregunta, pueden ser denunciados, llevados a la cárcel y en muchos casos morir. Así que, bueno, no es fácil conseguir novio en ningún lado, pero en ese lugar es muy difícil. Nosotros somos absolutamente ignorantes de lo que sufre. Más del 80% de los cristianos hoy en día están en un contexto
de sufrimiento. Por eso tenemos que orar. Pero a la vez tenemos que hacer algo por nuestro país, para que en nuestro país haya libertad. Que la libertad que se nos concede en la Constitución no sea degradada por una ley discriminatoria como la que hay en Córdoba. Yo sé que hay mucha gente que está viendo el programa de ciudades de Córdoba. Le voy a decir algo después de esta próxima canción que nos va a interpretar Shekinah. ¿Cuál es este? Sublime Gracia. Sublime Gracia. Bueno, esta es una canción, la voy a presentar un poquito más. Amazing Grace, compuesta por John Newton, un hombre que fue traficante de esclavos. Un hombre que manejaba un barco que iba al África y llevaba esclavos a Inglaterra o Estados Unidos. Ese hombre vivía bajo una tremenda culpa. En una tormenta, en medio del mar, a punto de morir, él hizo esta oración: si me salvo, si me salvas, Señor, yo me voy a convertir en un cristiano. Y así fue, así lo hizo. Y se convirtió en un gran cristiano y en un compositor de canciones. Lo que vamos a escuchar es la melodía. La letra es lo que él compuso. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego y me hizo ver, esclavo y fui libre cuando la gracia de Dios me alcanzó. Sublime gracia por el grupo Shekinah. Si te puedes acercar, Eric, me gustaría que me cuentes cómo la gente recibe la presentación de Shekinah. ¿Cuáles son las reacciones habituales que ustedes viven? Y está mal que conteste yo por la gente, pero te cuento un poco qué es lo que viene la gente. Acá, por eso te cuento que la gente piensa que va a ir a escuchar algo sublime como esta sublime gracia. Y la realidad es que lo que hacemos después, o sea, lo que hacemos para este festival que preparamos evangelístico, digamos, para presentarle al Señor a la gente, es totalmente distinto, es otra cosa. La gente va preparada, quien sea, para ir a escuchar una linda banda de Bronces, que de paso te comento que la formación de la banda es una formación inglesa. El origen es inglés y acá están representadas 16 familias en la banda. Vos presentaste todos los instrumentos, hoy no trajimos nada de la percusión, pero cuando tocamos, hay tres percusionistas, tocamos con xilofón, con timbales sinfónicos. La sonoridad de la banda obviamente es multiplicada por tres, es otra cosa. Y la gente recibe algo especial porque todas las piezas que hacemos, todas las interpretaciones que hacemos,
van acompañadas por videos o por PowerPoint, porque justamente vos ahora estás contando las letras de los himnos, pero nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestros instrumentos. Entonces, por medio de una imagen vale más que 1000 palabras, uh-huh. y por medio de las imágenes la gente va entendiendo cuál es lo que le queremos contar. Y no hacemos una gran predicación ni hacemos una gran reflexión final, simplemente se van hilvanando los temas con lo que tenemos para contarle y al final de todo simplemente hay una reflexión final, como te decíamos, le hacemos un vuelo imaginario, la llevamos a Nueva York, a Brooklyn, después pasamos para el lado de Los Ángeles y vemos músicas de películas, pero lo que la pregunta final, que es lo que le queremos dejar a la gente, es si tiene preparado el asiento para su último viaje, porque nosotros ahí hicimos un viaje imaginario, pero todos tenemos que hacer un último viaje. Y la pregunta era, ¿estás preparado para este último viaje? Bueno, si no estás preparado, te queremos presentar a Jesús como Salvador, que es lo que tenemos en común todos los integrantes de Shekinah. ¿Y cuáles son las reacciones? Y la gente reacciona... Bien, aplaude, se ríe. Claro, hay muchos videos. Hay uno, Misión Imposible, que en realidad cuenta que la banda es una misión imposible, que esté afinada. El video va contando que la banda... Nos cargamos nosotros mismos también como parte del humor y la gente lo recibe de buen modo. Hay actuaciones, de repente aparece Superman, de repente hacemos la música de Toy Story y aparecen los personajes de Toy Story y les contamos que, como dice la música de Toy Story, tengo un amigo fiel, bueno, nosotros le contamos quién es nuestro amigo fiel. Entonces la reacción de la gente es que vino a escuchar algo... religioso y se encontró con algo distinto. Algo distinto. Vio que los cristianos también nos podemos divertir y además intentar de hacer buena música. Uh-huh. Bueno, la verdad que hace muy buena música. Lástima que no de Toy Story, uno que sepa la melodía de Toy Story. improvise, yo improviso todo el tiempo, uno. Pone el aire. Nadie sabe, mirá qué cara de enojado. No, lo que pasa es que 23 partes... como decías, vos en el piano tenés para hacer la melodía, pero para nosotros hacer una pieza necesitamos 23 partes. 23. 23 partes forman la composición de la pieza. Entonces, ay. Es difícil reducir esto a como estamos hoy. Sí, yo sé. Y mucho más difícil hacer eso. Me quedo con la gana, voy a ver. Nos tenés que invitar a hacerlo y ahí sí. Te enterás. No, lo que pasa es que es muy difícil poder transmitir un espectáculo así y que no... A ver. Que no sea una cosa, hay que ensayarla mucho, hay que prepararla bien y la parte técnica, nosotros aquí en Buenos Aires, por lo menos aquí en la Puerta Abierta no tenemos la capacidad técnica, se tendría que hacer con 4 o 5 cámaras, un mezclador que no tenemos, sonidista que no tenemos, así que lo único que me queda es poder verlo en vivo algún día cuando el grupo esté cerca o nos visite a nosotros. Con gusto. ¿Tenemos algunas fotos que vos tenemos? Tienen fotos. A ver, pongamos algunas fotos y si la podemos contar. O vos, Eric, nos cuentes qué es lo que estamos viendo. Por ahora nos están viendo la gente, a nosotros dos. ¿Qué? No. No hay fotos. No hay fotos. Video. Había fotos y video. Bueno. Tampoco hay video. A ver. Podemos hacer nuestro último tema, que es el sentido de Shekinah, que es que tienen que saber todos del amor de Dios. Y mientras estamos tocando, seguramente irán pasando algunas fotos de ese tema. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Si alguien después me asegura en qué minuto vamos ahora del programa. Faltan 10. Bueno, vamos a Tiene que saber. Tienen que saber. Canción... que hizo muy famosa Steve Green, un joven americano, pero que vivió mucho tiempo en Tucumán, así que por eso habla muy bien español y la ha cantado, seguramente muchos de ustedes la escucharon. Simplemente dice que la gente tiene que saber, merece saber, y es responsabilidad nuestra, de todos los cristianos, hacer que esas personas... que está cerca nuestro, un vecino, un amigo, un familiar, conozca del amor de Dios. Esto es el tema de esta canción que interpreta Shekinah Reducido. Sí.
hermosa interpretación de Tienen que saber. Ahí podíamos seguir la letra, ver las fotos y eso nos debe motivar, impulsar, hacer todo lo posible para poder cumplir la gran comisión que Dios nos dejó en esta generación. Hay muchos que están desesperados, inquietos, esperando el fin del mundo. Dice, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y se ponen a estudiar, cosa que está muy bien, ¿eh? No estoy en contra del estudio. Estoy un poco en contra de la especulación, de esos que hacen anuncios grandilocuentes, una escatología así muy, muy de entrecasa. Pero hay un solo texto. Hay un solo texto que nos dice cuándo va a venir Jesús, cuándo va a llegar el fin de este sistema mundial y Dios va a instaurar su reino eterno. Y el texto es este: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces será el fin. Así que esta gente tiene que saber. Y cuanto más prediquemos y a cuantos más misioneros enviemos y a cuantas más personas alcancemos, más vamos a acelerar ese evento maravilloso que no solamente los cristianos esperan, que toda la humanidad desea recibir. Porque estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos años cada día más injusticia, más inequidad, más personas muriéndose de hambre como nunca, más personas viviendo en la indigencia como nunca, mientras que por otro lado un pequeño grupo en el cual estamos nosotros, vamos a vivir comiendo más de una vez por día, abrigados, gastando plata en tonterías, comprando cosas que no necesitamos. No es el tiempo de perder, no es tiempo de perder, no es tiempo de mirar para otro lado, es tiempo de hacer llegar el mensaje a todos. Tienen que saber. Gracias al Grupo Shekiná, gracias Eric, gracias a todos los que han colaborado con este programa. Espero que les haya gustado. He respondido al insistente pedido de todos los televidentes que llaman y dicen queremos escuchar himnos. Hoy nos hemos empachado de himnos. Espero que usted haya disfrutado. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí como cada noche en La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga.